Amigos de Expresarte, estamos aquí frente a la Embajada de Reino Unido, una vez más con Edith de Assange, y estamos en este aniversario del secuestro, de la captura de Assange en la Embajada, en unos términos no muy adecuados. Entonces, queremos que nos platiques, que conmemora hoy, y cómo está la situación y hacia dónde va el caso. Hola, primeramente muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes y saludos a la audiencia. Pues hoy hace 4 años que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de forma inconstitucional, ilegal y arbitraria, retiró el derecho de asilo a Julian Assange, le suspendió la ciudadanía ecuatoriana y abrió la puerta para que la policía británica de Scotland Yard entrara y lo secuestrara, como bien dijiste, porque para nosotros es un secuestro, ¿no? Todo esto nos demuestra la forma en que el Reino Unido ha venido actuando a través de todos estos años en la persecución de Julian Assange. Ya desde el año 2012, cuando Julian entró a esa embajada con la idea de poder pedir asilo, de asilarse de esta persecución, el gobierno del Reino Unido amenazó al gobierno del entonces presidente Rafael Correa para que no le diera asilo, para que lo echara fuera, y amenazó con invadir la sede. El gobierno del presidente Rafael Correa no cedió a todas estas presiones en sus años, y pues gracias a ello Assange estuvo refugiado en la embajada. Pero cuando viene el cambio de gobierno en mayo de 2017 y entra Lenín Moreno al poder, él sí cede a estas presiones y traiciona a su país, a Ecuador, traiciona a Julian Assange, se vende prácticamente al Reino Unido, a los Estados Unidos, firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pues es el que entrega a Assange. En el 2021 salieron filtraciones de Disclassified UK, y ahí nos muestra cómo la injerencia tan fuerte del Reino Unido para forzar al gobierno del presidente Lenín Moreno en ese entonces, a partir de que él entra, forzar y forzar y empujar y empujar para que les entregue a Assange, hasta que finalmente pues logran hacerlo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el injerencismo de este poderoso país contra una sola persona por haber revelado no nada más crímenes de guerra, sino la corrupción y tantas otras informaciones importantes de interés público que hizo Julián, se volcó totalmente contra Assange. El caso Assange ha estado pues lleno de muchas irregularidades, de violaciones al debido proceso, y lo mantienen en el limbo. Recordemos que en la embajada ecuatoriana estuvo casi 7 años, y también sabemos, gracias a investigación del ex relator en tortura Nils Melzer, que escribió un libro muy bueno que ahorita está traducido nada más al italiano, original en inglés. Él en esa investigación nos muestra cómo el Reino Unido igual empujó muchísimo a los fiscales suecos para que no fueran a entrevistar a Assange a la embajada y para que se mantuviera el caso en el limbo y él no pudiera pues salir, ¿no? Y negó cualquier posibilidad de que él pudiera salir de esa embajada. Entonces, continúa ahora igual, son 4 años de que él está en una prisión de máxima seguridad,
sin tener cargo alguno. Él es un preso preventivo en espera de una posible extradición a los Estados Unidos. Debe tener el derecho de poder hacer una prisión, un arresto domiciliario, si el Reino Unido se lo dio a Pinochet siendo un asesino, ¿por qué no se lo da a Assange, no? Entonces, vuelvo a repetir, vemos la hazaña que se tiene contra esta persona, ¿no? Y no nada más es Julian Assange, sino es para censurar también toda la información a la que nosotros, como ciudadanos del mundo, deberemos de tener acceso. Edith, queremos también preguntarte, el caso, ¿en qué paso va? Estamos viendo que se ralentiza el caso constantemente, que no se cumplen los tiempos que deben de ser y que la justicia no es expedita como debería de ser. Y también, ¿qué podrían hacer los mexicanos y los ciudadanos de otros países para dar a oír su voz y que se logre la libertad de Julian Assange? Bueno, como bien dices, la justicia lenta es justicia denegada, ¿no? Estamos viendo que no se manifiesta hasta el día de hoy, cuando las cortes británicas deben de velar por los derechos humanos, por el respeto a los derechos humanos, por el proceso, el debido proceso y por el estado de inocencia de cualquier persona, en este caso de Julian Assange, y no está siendo así. Sí va muy lento todo el proceso, continúa en el limbo, ya son 4 años y el equipo legal de Assange está esperando ver si le permiten apelar o no le permiten apelar ante el Tribunal Superior, y pues seguimos en espera, ¿no? Imagino que debe haber tiempos legales, los cuales desconozco, no he logrado averiguarlos. Pero pues ya se debería de agilizar este caso. Un abogado de Assange del equipo legal de Australia, él mencionó que se podría tardar hasta otros 3 años en el Reino Unido, y después de eso, si fuera extraditado, para poder empezar un proceso en Estados Unidos le podrían llevar otros 7, lo cual pues ya es terrible, porque pues ya son 4 y la salud de Assange sigue colapsando, ¿no? Entonces pues esto es lamentable. Es lamentable e indignante. También nos enoja mucho y nos preocupa la salud, como siempre, de él, ¿no? Que es número uno. Y es contradictorio también que quienes deberían de estar en el banquillo de los acusados, como son presidentes, expresidentes, sus asesores, militares, no lo están. Ni siquiera están siendo enjuiciados. Pero quien los reveló los crímenes que ellos cometieron, se encuentra preso, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente preocupante. Y últimamente, esto es también muy mala noticia, porque un medio le preguntó a la vocera de presidencia de Estados Unidos cuál era su postura, y si me permites te lo leo para no errar. Ella contestó que se llama Nicole Navas. Fue el 3 de abril cuando ella dijo esto: puedo confirmar que continuaremos con nuestros esfuerzos para buscar la extradición de Julian Assange. Entonces no bajan el dedo del renglón, y aunque el 35 parlamentarios y lores del Reino Unido escribieron hoy una carta también para pedir al gobierno de los Estados Unidos que retire pues esta acusación, esta solicitud de extradición, pero pues es un número muy bajo, ¿no? Mejor que nada, más vale tarde que nunca, pero pues si tomamos en cuenta que son un poquito alrededor de 1400 miembros, pues 35 es lamentable, ¿no? Pero bueno, ya es un inicio y pues algo se está dando. ¿Qué más iba a decir? Sí, el alto comisionado para el Reino Unido australiano visitó el 4 de abril a Julian Assange en prisión. Esto pues nos dio gusto, pero cuando salió de la visita no dio información ninguna, y te voy a leer lo que él dijo. Él dijo: de acuerdo con la práctica consular habitual y según lo acordado con el señor Assange, no me propongo comentar ningún detalle de nuestra reunión. Entonces pues nos vuelve a situar en que no tenemos verdaderas noticias de cómo se encuentra Julian Assange, cómo está su mente y cómo está su cuerpo, ¿no? ¿Qué más?
Seguimos viendo cómo el gobierno australiano continúa complaciente y cómplice con el Reino Unido y toda esta diplomacia silenciosa de la que habló el primer ministro, pues parece que es un fraude, ¿no? Porque pues no se ve que estén haciendo realmente nada por su ciudadano. Y en cuanto a la pregunta que tú me hiciste, eso me lleva a contestarla. Para todos los ciudadanos del mundo, incluyendo a México, escribir una carta para el rey Carlos III y aquí en México también al embajador John Benjamin, que se encuentra aquí en Torre del Ángel, número 350, piso 20. Y pues a cada ciudadano, dependiendo de dónde se encuentre la sede diplomática del Reino Unido, al correspondiente embajador, pidiéndole que pues liberen a Julian Assange, que ya levanten este castigo, esta tortura, y exigiendo que se respeten los derechos humanos, ¿no? Eso sería muy bueno, y pues claro, quien pueda venir y unírsenos a nuestras protestas, pues más que bienvenido, y pues quien pueda compartir la información, pues también es alguna otra forma para poder llegar a más gente y que se escuche este caso, que se hable, que no se olvide que hay un periodista inocente que está siendo torturado psicológicamente, y no lo digo yo, lo ha dicho el ex relator en tortura, Nils Melzer, y pues no es justo, queremos justicia, ¿no? Muchas gracias, Edith. Esperemos que la gente difunda este mensaje, esperemos que tomen acciones, que protesten, que expresen su sentir al respecto, y está aquí en juego la libertad de una persona que está injustamente encarcelada, de Julian Assange, y también la libertad de expresión. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Y pues sí, hay que defender nuestros derechos constitucionales, como lo es la libertad de expresión, la libertad de prensa y pues los derechos humanos en general. Alzar la voz en contra de cualquier práctica que los devaste, que devaste la vida, y obviamente en este caso, como lo es, que está devastando la vida del heroico periodista Julian Assange. Muchas gracias.